Buenos días, Pedro. Tenemos información en vivo desde el terminal terrestre que está situado en la avenida 28 de Julio. Estamos hablando del terminal terrestre Flores de la Victoria. Precisamente hemos llegado a este punto para constatar de que ya se están regularizando los viajes a todo el país, principalmente Ica, porque como se recuerda, ya hemos venido con anterioridad a este punto y Ica era una zona principalmente junto a Pisco y Nazca, a la cual los buses no estaban llegando tras el bloqueo que se había realizado en varios puntos del país en contra del gobierno de Dina Boluarte. Habíamos escuchado testimonios de gente que tenía que pasar prácticamente una odisea para poder llegar a sus destinos. Tenían que incluso en algunos casos hacer transbordo de buses, es decir, llegaban a Ica, bajaban, caminaban aproximadamente unos 5 kilómetros para abordar nuevamente un bus y poder continuar con su ruta, entre otras cosas. Hemos llegado el día de hoy y hemos verificado que precisamente los viajes se están realizando con total normalidad. El costo de pasaje a Ica, el precio regular, está 40 soles. También hemos conversado con algunos de las personas que están acá esperando ya la salida de sus buses, quienes nos han comentado que son personas que han tenido que venir desde otro punto de el Perú, desde Huancayo principalmente a Lima, y no han tenido ningún problema, han viajado con total normalidad y el precio está regularizado, es decir, no está sobrelevado y han podido viajar con total normalidad después de bastante tiempo. Escuchemos. Ahorita voy a viajar para Nazca con empresa Flores. Según que me dicen que ya normal está el pase, ¿no? Y ojalá que sea así, ¿no? Y ahorita yo estoy viniendo de Huancayo, pero está normal, ¿no? No hay ningún problema. ¿No tenés ningún problema con ningún bloqueo de Huancayo acá a Lima? No, y ahora, ¿ya compró su pasaje o todavía? Sí, ya le compré. Ya le compré por 8 y media. Está 60. Sí. ¿A dónde se dirige? Me dirijo para Tacna. ¿Usted ha venido desde otro punto de Lima? De Huancayo para Lima. Y todo tranquilo, el viaje sin problema. ¿Y el precio del pasaje a Tacna le ha salido regular o quizás se han elevado un poco por el tema? No, está por ahí, 150 soles, está normal. Todo regularizado, sí, todo normal. Sí, tranquilo. Sí. Hay que señalar de igual manera que entre los ciudadanos principalmente hay cierto temor a llegar a este sector de Ica y que nuevamente la carretera esté bloqueada o quizás en algún otro punto y nuevamente tengan que pasar por esta odisea que ha sido prácticamente viajar, ya sea por motivos familiares, motivos de trabajo, entre otras circunstancias. Esta es la información que tenemos en vivo desde el Terminal Flores de la avenida 28 de Julio en La Victoria, informó Giancarlo Cesarego, Éxitos en Lima, los 95.5 de la FM, exitosa La Voz Integra al Perú.